el paso de las horas, autoridades aumentan la atención, medidas de mitigación y esfuerzos para sobrepasar la emergencia por falta de agua en Chiquinquirá, Boyacá. Estamos en abastecimiento en carrotanques y estamos trabajando con la parte química y la parte operativa de la empresa de servicios públicos para optimizar el servicio, ya que las aguas del río Suárez, hoy por contaminación de los diferentes municipios de la ribera del río y las fincas ganaderas, esta agua se encuentra concentrada de materia orgánica. La obsoleta planta de tratamiento de agua potable y su escaso funcionamiento conllevó a la declaratoria de calamidad pública tras una época de intensas lluvias que desataron la contaminación y remoción de sedimentos en la principal fuente de abastecimiento para la ciudad mariana de Colombia. Tengamos el preciado líquido, porque en realidad esto ya venimos sufriendo hace más o menos 3 o 4 años. Y de nadie recibimos ayuda, todos se hacen oídos sordos. Como ustedes pueden ver, hay de todos los barrios, mucha gente de día, de noche, vienen a recoger acá el precioso líquido. Con varias marchas, los habitantes llamaron la atención de las autoridades. En las últimas horas se pusieron en marcha varias acciones que, según las autoridades, llevará el preciado líquido en los próximos días en óptimas condiciones a más de 85 mil habitantes de la ciudad.